Miércoles 2 de mayo del 2018, luna llena, San Atanasio, José María Rubio, Wilborada, Exuperio. Un día como hoy nació Noris de Sena. Noris de Sena es hermana de Félix. Esa es la periodista. Noris. Pero también nació doña Ivonne Ferreira. A Noris y a Ivonne, abrazo y que sigan teniendo éxito. Felicia de Asia y Tineo, licenciada de Santiago, nacida en, ¿cómo que se llama ahí donde hay mucho tabaco? Villa González. Villa González. Esa es hermana del diputado. Ah, de Víctor de Asa. Víctor de Asa. Ramón Dilepcio Núñez y Pérez, administrador de empresas, Dilepcio. Albania Josefina Burdier Zapata de Hernández, Carmen de Paul Viuda Pellerano, Quisqueya Calderón, el abogado y dirigente PRDista, el director del INAVI, Elpidio Ramírez, tuvo de director con Salvador, Francisco Antonio Marte Victoria, ex subjefe de la Marina, Marte Victoria, famoso marino. Miguel Alejandro Fersove, abogado. Ismael Antonio Peña Rodríguez, hacendado. Jesús Santana Díaz, dirigente del PRD. Emilio Narciso Conde Rubio, abogado. Fausto de Jesús López Onís, y el médico y empresario Daniel Toribio E. Bien, esas son las efemérides. Hoy República Dominicana tiene, debido a un anuncio hecho por el presidente, una situación totalmente diferente de la que vamos a hablar. Mientras tanto, queremos resaltar que en el día de ayer la ministra de Salud Pública y el señor director de Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, anunciaron la intervención del Hospital de Barahona por unas muertes no bien aclaradas de recién nacidos. Que, por cierto, les recomendamos que revisen las estadísticas para que no nos ocurra lo que pasó en el Robert Reed, que anunciaron como un escándalo la muerte de 18 niños en 3 días. Y resulta que esa cifra es muy parecida a 6 niños que mueren cada día en los hospitales pediátricos, donde hay muchos pacientes. En esa región donde está el Jaime Mota de Barahona, ¿no es el sitio hacia donde concurren muchas parturientas, no solamente de ahí, del suroeste, sino también de la zona fronteriza? Mira, te voy a dar un dato. Pedernales, Independencia, Bauruco, todos esas provincias, las 4 provincias del sur largo, refieren sus pacientes al Jaime Mota. En Pedernales, te voy a decir, solamente te voy a dar un dato. No hay farmacia. No. Hay una farmacia que no acepta recetas del seguro ese, Senasa, subsidiado. Sí. Es decir, no, en Pedernales yo vi una farmacita que estaba ocupando el espacio parecido al de una banca de apuestas y ni siquiera tenía aire acondicionado. Sí, era está salido del paso. Esas son de las situaciones que tú ves cómo a un hospital de primer nivel le exigen tanto para habilitarlo. Y una farmacia que se parece mucho
a una letrina que no tiene ningún control de vencimiento de producto, de nada, ni tiene farmacéutico, ni tiene capacidad técnico, para conservar la medicina tiene fresca, nevera, la dejan pasar. Pero ayer la ministra y Chanel decidieron intervenir el Jaime Mota, que es un hospital de referimiento de esas cinco provincias. Tiene un trabajo extraordinario, se dañó una máquina de anestesia y los señores galenos con esos hicieron toda una romería para exponer los problemas de ahí. Que hay que recordarle a los médicos que la salud es un elemento en que está incluido el médico, el centro, el gobierno y el paciente. Mire, doctor, se puede, según los reglamentos actuales de habilitación y de, digo, un hospital puede estar habilitado, pero si le construyen al frente un mercado, ¿sabes? Un mercado, mosca, cosas pudriéndose, cosas así, pueden deshabilitarlo y no, aunque lo correcto sería mandar a que no pase, no pongan el mercado ahí. Y se gusta buscar problemas. No, es que en Higüey están haciendo una cosa así. Pero eso que estábamos hablando ayer de Metaldón y de que aquí las cosas las ponen después, entonces inhabilitan al que estaba. Ah, inhabilitan. Ah, es el caso de los vecinos, claro. Se inhabilitan al que estaba. Tú sabes que Tati Guzmán Marcelino y Chanel Rosa Chupani hicieron un trabajo magnífico en SENASA, Servicio Nacional, el Seguro del Estado. Un trabajo que a la doctora Rodríguez y a Jeffrey, que están ahí ahora dirigiendo, le va a ser muy difícil igualar. Muy difícil. Fue un trabajo excelente. Ahora resulta que Tati y Chanel son cepa y cepín y se fueron a salud pública, pero tienen un solo problemita. ¿Qué pasa? Que los cuartos que habían en SENASA no lo hay en salud. Ah, eso es. Entonces no van a tener el mismo éxito. No, no. Porque usted vale por la silla que está sentado. Claro. Suerte a mis amigos Chanel y Tati, dos de los mejores funcionarios que tiene el gobierno de Danilo Medina. Quisiera preguntarte a ti, que eres un acucioso investigador. Qué pena que Feli no haya decidido dejar los deportes y venir a aportar sus conocimientos. Sí. Yo digo, ¿quién es el que decide cuál país debe de tener armas nucleares y quién no debe tenerla en sus manos? Lo grande del caso es que los que las tuvieron primero son los que se adjudican el derecho de decir quién puede tenerla y quién no. Crean un Consejo de Seguridad de la ONU y empiezan a ver como un peligro a que una gente que no piensa igual que ellos se ponga a armarse. Mira, eso ha llegado a un punto que le habilitan el país. ¿Tú viste lo de salud pública? Sí. Y dicen, tú puedes ser tenedor de armas nucleares de destrucción masiva. Tú no puedes estar ni cerca de eso. Pero entonces hay dos en el medio. Le dicen en Argentina, tú puedes fabricar un submarino que se mueva con energía atómica o puedes fabricar una planta eléctrica que se mueva. Pero nada más le dan esa licencia. No puede irse ni un paso más. Sí. Pero si tú tienes un equipo para dar radioterapia a una persona de cáncer, de energía nuclear, isótopos nucleares, Irán no puede tenerlo para curar eso, porque eso pueden ellos convertirlo en un misil. Sí. En un misil. Entonces, ese es un problema que ayer, en el día de ayer, se pusieron de acuerdo, así como están Chanel y Tati, Estados Unidos e Israel, para hablar de Irán. Ahí ellos están totalmente de acuerdo. Porque ahí no es que son pitcher y catcher, no. Es que Estados Unidos le pilla el juego a Israel. Pero ayer tuvo que salir Netanyahu y probar. Tuvo que hacer una exposición magnífica de
gráfica, él tuvo que levantar cortinas con pruebas, estudios, hecho de que Irán tiene y que está ocultando sus armas nucleares y su investigación. Entonces, no digo nada, lo que yo pregunto es, ¿quién es el que certifica? ¿Israel certifica a Irán? ¿O dice, no, yo no quiero que tú tengas, porque tú lo que me la vas a tirar a mí? Eso puede ser, ¿verdad? Ese es el miedo, si sí. Si tú la tienes, tú me la tiras. Entonces, ese problema hay que detenerlo. Ayer, el presidente de Corea del Sur propuso a Donald Trump Premio Nobel de la Paz. No. Bueno, pero a Obama se lo dieron antes de tomar posesión. Sí, es preventivo. Preventivo. Entonces yo pregunto, ¿esa propuesta la hizo por Corea o por Siria? ¿Por Corea o por Siria? Yo creo que la habrá hecho por Corea, porque por Siria no debe ser. ¿La hizo por Canadá o por México? Por Canadá, por supuesto. El Tratado de Libre Comercio con Canadá está bien. Con Canadá está bien, pero con México no. Pues no hay muro en Canadá. No. No hay, ¿por qué no hay muro en Canadá? No, porque no hay necesidad de la paz para el señor, no, por evitar poner muros. ¿Por Cuba o por Colombia? Será por ya por te lo Colombia. Dejo, te lo dejo, tú te quedas ahí, que tú eres investigador y averiguo ese asunto. Señores, el país tiene un compromiso, y a mí no me gusta hablar de este tema porque este es un tema que se relaciona mucho con el dueño del medio, y parecería lisonja el que nosotros hablemos bien del dueño del medio. Miren, hay que saber lo que es en la vida de un dominicano y de una persona en el mundo entero, porque eso no es un problema de aquí, el primer empleo de una persona que ha recibido calificación en alguna área de la vida. Usted es médico, usted es ingeniero, usted es contable, usted es plomero, usted es electricista, para poder lograr su primer trabajo. Pero hay otra época, y a mí me da una pena porque eso no se ha resaltado en la campaña que los medios de Corripio han hecho de Corripio, le han hecho un homenaje a él por el tema del primer empleo, que es el empleo para el hombre de edad. Uh-huh. Mira, y lo mejor es el ejemplo. Él está trabajando y promoviendo el que a los jóvenes se le dé trabajo. Pero él ejerce otro tipo de función en las empresas que él dirige. Que yo te voy a invitar, cuando tú vayas a visitar la oficina de Corripio, que veas la edad de las personas que trabajan ahí. Tú ves perfectamente una persona que tiene 22, 23 años trabajando, pero te encuentra a Manuel y a Leda, que tienen 60, porque Manuel tiene casi 60 años. Ajá. El hijo de él tiene casi 60 años y Leda está en la misma situación. Pero trabajar con Pepín 50 años, 40 años, y tú, a ti no te pensionan, a ti te aseguran todo lo que tú necesitas ahí. Tú sabes que para uno es muy triste cuando te dicen usted está pensionado, la gente no, ajá, lo cree. Cuando tú te sientes con fuerza. Sí, dice, ¿y ahora qué yo voy no a hacer? No vayas a ver a la generación anterior, los que comenzaron con él. Murieron como parte de ese. Porque todo el mundo cree que él es el mayimbe de la bachata. Uh-huh. Agustín, por ejemplo. Óyeme, lo que él ha hecho con los jóvenes y con los viejos, y no ha podido hacer más porque él no es presidente de la República. Pero en el mundo que él vive, a ti te dice, Pepín no paga mucho. Es verdad. Esa no es de las empresas. Pero ahí no le hace falta nada a nadie. Nada a nadie. Entonces, pero no, no hay que irse directamente a la oficina de él, porque usted se va a otras empresas que son de él. O sea,
electrodomésticos, vehículos y cosas, ferretería. Y usted ve que hay una persona de cierta edad muy cerca de lo que es el área administrativa, que es una persona que no está inactiva, que está en que es una persona a quien se le consulta permanentemente, mira, y que hace mucho. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Es que yo no sé si son de él. Llega un momento en que tú lo que eres un administrador vitalicio. Que tú eres un administrador vitalicio. Es decir, que mientras estés vivo, tenga conciencia. O tú crees que si tú vas a visitar a Pepín a su casa, tú vas a encontrar un soldado suizo en la puerta que te anuncia. No, tú entras ahí como si tú estuvieras en la casa tuya y encuentra a su mujer viendo televisión. Oh, ¿cómo estamos? Fue Carlos, ¿qué de nuevo? Mira, ahí está fulano. Igual, son seres humanos igual que toditos. Sí. Preocupados con la misma muchacha que te sirve el café, que te sabe tu nombre y tú sabes de ella. Entonces, ese problema no solamente del primer empleo, sino del último empleo. Sí, claro. Que él, ¿tú entiendes? Se encarga del primero y del último. Tú sabes la cantidad de personas que te dice al día, yo necesito hacer algo porque a mí no me dan trabajo porque tengo 50 años. Y tú dices, caramba, está bien que cuando tú estés en el gobierno, tú quieras que te sumen todos los años que trabajaste para el Estado. Pero no es justo que una persona llena de vida y de fuerza te digan, no, usted terminó. Entonces yo quiero, en la medida que se pueda, por lo menos reconocer públicamente que hay dos momentos en la vida en que tú necesitas que alguien pueda reconocer esa situación, que es el primer trabajo. Mira, yo tengo ahora mismo un trabajo que tengo con una doctora que se llama la doctora Moreno. Y cada vez que le digo, doctora, necesitamos un médico especialista en tal cosa, inmediatamente dice, yo tengo tres, yo tengo cuatro, yo tengo cinco. Sin trabajo. Sin trabajo. Nosotros entendemos que aquí hay aproximadamente de 2,000 a 3,000 médicos capacitados sin trabajo. Pero ve al área de ingeniería, que ahí es que es grande. Pues acuerda que el ingeniero y el abogado trabajan en otro lugar. No trabajan siempre. Mire, doctor, aquí Félix de Sena me manda una foto. Que si bien en el lado derecho está lo de las relaciones diplomáticas en principal, vamos a ver también el titular del lado izquierdo que dice... el trabajo duro es la ruta hacia la felicidad, dice el primer ministro Xi Jinping. A propósito, y ahora que usted está hablando del primer empleo, yo quisiera hablarle de un jovencito de Cristo Rey que tuvo un problema grande para conseguir su primer empleo, aunque se graduó en la escuela, en la antigua Escuela Nacional de Peritos Contadores. Fuiste tú. Sí. Fuiste tú. ¿Cuántas solicitudes de empleo llené yo en el año 87 para 12. Conseguir mi primer... 22. ¿De cuál me llamaron? Del peor de los sitios que yo había solicitado. De uno solo. Sí, y una persona que tenía destreza con la mecanografía y la contabilidad, nociones de inglés. Pero lo que le quiero decir también, que hay una población que necesita de ese primer empleo para costearse sus estudios. Que necesariamente es tomado en cuenta en esos planes. Pero hay una realidad que viven individualmente cada uno de esos muchachos que tienen que buscar cómo pagarse los estudios, porque en la UAS no cabe todo el mundo, doctor, ni todo el mundo. Y la UAS tiene un costo también para las personas que van para allá. Y además, doctor, excúseme, ¿usted sabía que aquí hay universidades que el estudiante tiene que vivir para ellas hasta que se gradúe? Sí, que todo lo que produce es pagar. No, que su papá tiene que mantenerlo hasta que tenga 24 años o hasta la edad que tenga al momento de su graduación, porque no tiene tiempo para trabajar.
Y esas son de las cosas que deben ser tomadas en cuenta también por las autoridades que tienen que organizar lo que es lo de la Mira, te voy a completar el asunto. Con nosotros trabajó durante 10 años una persona como chofer. Esa persona se casó con una maestra de escuela. Esa maestra hizo que él se superara y terminara sus estudios, el chofer. Se hizo abogado y ayer me dijo, un amigo mío me dijo que me consiguió un trabajo en un ministerio, no puedo decir en cuál porque se va a identificar de una vez la persona, que conseguí un trabajo en un ministerio. Digo, ¿de qué? Dice, de abogado. Dice, bueno, ¿y qué tú estás haciendo? Dice, estoy buscando una notaría y un trabajo en el gobierno. Ya por fin encontré una persona que me va a conseguir el trabajo. Eso fue cuando terminó la revista a las 9 de la mañana. Uh-huh. A las 5 de la tarde, yo le dije, oye, pero qué rápido tú conseguiste un trabajo. Déjame saber cómo te manejó el amigo tuyo eso. Te nombraron, dice, sí me nombraron, pero no sé si voy a coger el trabajo. ¿Tú sabes de qué lo nombraron? ¿De qué lo... Mensajero interno. Digo yo, coge el trabajo, que ya estás adentro del globo. Sí, que el que está en ese... Coge el trabajo. Cógelo. Yo sé, no sé en qué terminó, porque él va hoy, pero me pregunto, digo, coge el trabajo. Sí, porque sentado en su casa nadie le va a llegar una oferta de trabajo. Tiene que estar en el medio para darse cuenta de lo que se mueve. Bueno. Pero doctor, también hay lo que le digo también, costearse los estudios, pero también hay gente que quiere abusar a veces y es una paradoja que al que no ha trabajado nunca le digan usted no tiene experiencia porque no se le ha dado la oportunidad. Bien.